Hey mis hermanos, ¿cómo están? Yo soy el Chino MR y esto es Time Brush. Bien mis hermanos, en el podcast de esta nueva semana tenemos a un gran invitado que fue un poco casual la manera en que aceptó, pero aquí está, sí se logró, sí se convenció más que nada. Yo lo conozco como Luis Terraverde. Ya ahorita pues, vamos a desglosar. Es que sí me dijo. Sí. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Bien, pues, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Empezando poco a poco a ver cómo nos desglosamos en este podcast. Primero que nada, pues un gustazo tenerte de estos laredos. ¿Sí? Tercer confirmado de estos y los que se vienen, además. ¿Tienen uno que viene confirmado para casarse o cómo está el...? No. Tienes que apadrinar un video para 500 mil pesos, por favor. Sí, me confirmé. Bienvenido, un gustazo. Preséntate ante mis viewers. Hola, mucho gusto, pues yo soy Luis Enrique Jurado, tengo 33 años y soy alcohólico. ¡No! ¡Córtale, mi chavo! No, pues 33 años, de aquí de Jiménez, Chihuahua, y pizzero y músico de corazón. Eso es todo. Se preguntarán, ¿y este compa qué es lo que hace? Bueno, como ya lo acaba de decir, él es dueño de una pizzería aquí famosa en Ciudad Jiménez, Chihuahua. Una de las tantas que hay, que yo considero que a partir de que es un pueblo pues realmente pequeño, uh-huh. Sí hay varias pizzerías, o sea, sí son cinco, seis. Y ahorita se viene la pregunta que probablemente le duela, pero en un futuro pues se va a abrir una nueva pizzería aquí que es de una gran cadena, que a un precio pues realmente barato, o sea, realmente barato. Regalado. Y no es porque discrimine el trabajo de tu pizzería, de otras, sino que sí cala. Viene a afectar eso, ¿verdad? A todos los... No, pues me incluyo, bueno, incluiré a lo mejor a todos los... La demás competencia. Pues, sí, va a llegar y nos va a dar un buen bajón. Sí, en ventas. Todo, ¿verdad? Pero yo creo que ahí se va a ver, fíjate, yo siento yo, ¿verdad? Porque yo también en algún punto emprendí un negocio, pero ahí se va a ver tu verdadera clientela. Esperemos que se queden con nosotros, ¿verdad? Pero como toda novedad, se van a ir a lo básico, 100 varos y órale. Me toca hot and ready y entonces uno se queda como que... ¿Y mi pollo? Sí. Pues oye, no, es que sí nos va a dar un bajón, pero esperemos aguantar. Aguantar vara como todo y como todo siempre se van a ir y van a volver. Y así es un proceso, pero duele, sí, pero ya. Y ahorita entraremos bien en detalles con ese show. ¿Sí? Primero que nada, pues yo creo que la primera pregunta es ¿por qué aceptaste venir aquí? O sea, bueno, somos, entre comillas, ¿verdad? En ese momento, pues desconocidos, ¿no? O sea, yo le llegué a banda, le digo así, le llegué, estaba trabajando. Lo vi y dije, este compa tiene que jalar, entonces pues sí, se vio que tenía pues buen carácter, que trae buena plática y por eso me animé más que nada. Entonces, ¿por qué aceptaste el estar aquí? Ay, pues es que me encanta hacer ruido, me gusta andar entre, pues o sea, al final de cuentas pues es uno, como mencioné también, pues uno es músico. Pues ahí de vez en cuando, pero le gusta uno andar entre el ruido, el cotorreo y el chiste demás. No sé, hace ruido. Sobre todo. Y más que nada, fíjate, te seré sincero. Siento yo que el podcast que tenemos nosotros no es tanto como una plática de cuadrada. Ahorita me preguntabas, y para la gente que tenga curiosidad, de un guión. Yo, te seré sincero, en mi canal personal y aquí estoy en contra de los guiones. Y a veces sí, como que se me acaban cancelados. Las ideas o me cierro, pero se me hace como muy cuadrado. ¿Sabes cómo? O sea, como que muy de entrevista. Entonces, yo siento que es a lo que salga. Te vas acordando, te van saliendo los chistecillos y más que nada, pues que la persona, en este caso el invitado, que seas tú, pues este es cómodo. Que te expreses chido, que te avientes una cargajilla, un chistecillo o dos, o sea, no hay bronca y es lo que nos ha caracterizado en estos 5 o 6 episodios. Bueno. Sí, sí. Que hay otro episodio que ya, otro podcast que ya se inauguró, y lo voy a decir así, es de Expansión Noticias, que lo vi y pues te seré sincero, no me gustó del todo, o sea... Te digo, respeto todo, ¿verdad? Y no quiero crear polémica, ni mucho menos. Pero yo siento yo que tiene un guión. Entonces, pues... Sí. Tienen que llevársela. Tiene su proceso, ¿verdad? Pero no, es lo espontáneo es lo mejor. Es como quien que dice... Que salga la cargajilla. Ajá. Lo que no se planea sale más chido. Eso sí. Mira, otra preguntota que yo creo que se han de preguntar. ¿Cómo empezaste tú con esto, lo de las pizzas? O sea, ¿empezaste primero realmente con pizzas o empezaste con algo más? Ya me estudiaste, ¿verdad? Ya, por ahí iba. No,
O sea, todo, cuando yo empecé, cuando me aventé independientemente a trabajar, yo había sido empleado de otras pizzerías. Bueno, la primera que trabajé fue La Mía Pizza. ¿Aquí en Jiménez? Sí. Ya tiene... No, ya, sí, ya, años, ¿no? Pues, han pasado 84 años. Ya sé, oye. Sí, porque no, yo no tengo aquí 8 años, pero no, esa pizzería... No, sí, ahí con la familia Maynes, ahí trabajando, estudiaba y trabajaba los fines de semana ahí con ellos. Te daban chancita. Entonces ya de ahí fue un año prácticamente lo que se duró ahí, ¿no? Dos, por ahí. No, más o menos. Ya de ahí con la familia Chávez, de ahí de Conchonito, que se llamaba Pizzápolis. Ahí también trabajé un tiempo. De ahí me salí y empecé a trabajar con los Fuantos en una pastelería de nuez. Pero todo llega a un límite de que como que, ya no quiero órdenes, entonces... Como que ya quieres... Se chingan y sigo yo. No, te quedas, no, pero, o sea, dije, no, pues, quiero hacer porque, o sea, sé trabajarlo y, pues, bueno. Y me aventé así, llegas. Pero en lo que yo empecé fue de que... Yo no quería trabajar los fines de semana, por decirlo así, porque cuando, en el proceso que yo estuve de empleado en otras pizzerías, pues salíamos 10, 11 de la noche y ya, pues, cansado, fastidiado y pues, de uno de morro buscaba vida social. Ajá, para salir y todo ese jale. Fiestas y todo ese show. Entonces dije, bueno, cuando yo tenga mi negocio, quiero, o sea, tenerlos, le perdí el sábado libre y el domingo descansar. Ajá, entre comillas, ¿no? Crudear, ¿verdad? Qué chingados, como si se pudiera. No, sí, no se puede, entonces... Me aventé el primero de noviembre del 2013 con el nombre de Terra Verdes, disfruta comiendo sano, así empezamos. Y fue en un giro de que fue café, ensaladas, baguette, licuados, todo ligero. Okay. Para los chicos fitness. Tranqui, ¿no? Así como sí. Tiempo rico y saludable. Hijo, eso. Si mencionaste ahí un nombre, empezaste que no. No, sí, así le empezamos a tirar. Le empezamos a tirar en ese giro y pues. Sí, como toda novedad, ¿verdad? Empezamos chido, pero de repente se dio un bajón muy feo y dije, no, esto no está pegando. Hay que buscarle. Bueno, a lo que sabía hacer, con lo que empecé, y empecé con pizzas en Semana Santa del 2014. Sí, más o menos. Ajá. Y cuando ya nos vimos a conocer un poquito más, fue para septiembre, octubre de ese mismo año. Y sí, ahí de ahí nos agarramos más y empezamos a despegar lento. Todavía, ¿verdad? No te puedo decir que, uff. Tenemos exageradamente jale. A veces sí, cuando es quincena. Sí, cuando es quincena, sábado, quincena, claro. Sí, como pero, todo negocio, ¿sabes? Ajá, pero sí, en el 2014, más o menos septiembre, octubre, cuando empezamos a tener un poquito más de trabajo, que la gente nos empezó a reconocer un poquito más. Precisamente por las pizzas. Sí. Siempre estuviste en el local ahí. Ahí empezamos. Mismo. Ajá. Y hasta ya la fecha de todas sigues todavía ahí. Todavía seguimos debiendo renta, pero ahí seguimos todavía. Ahí es renta, ahí, ¿no? Sí. Sí. No, ya. Con orgullo, ¿eh? Sí, ya pagamos ayer. Acá no. Lo atrasado, pero ya pagamos ayer. Bueno, ¿y tienes contrato ahí o es así como que apalabrado? Es apalabrado. Ese es el detalle, fíjate. A mí me tocó una vez en un trabajo, no decir nombres, ¿verdad? Para no afectar. Y vivían, también no vivían. Era un trabajo, era de renta y nada más estaba supuestamente apalabrado. Entonces el señor construyó ahí la chingada. Cuando viene el vato supuestamente a venderles, se echó para atrás el compa. Entonces, ya construido, ya todo lo que le habían invertido, pues salieron perdiendo. Sí, entonces, pues, de alguna manera, vivir de renta como tal, o estar en un local de renta, pues está complicado. Sí, sí. Está muy, muy complicado. Bueno, mira, ¿cómo nació el nombre, el logo, Terra Verde? Hombre, o sea, es... O de repente, ¿no? Terra Verde. No, haz de cuenta con el nombre que yo tenía pensado para empezar, con el giro con el que empecé, yo había pensado en Salad Garden. Guayoseba. Sí. Tipo Red Sauce, acá vamos, ¿no? Parlebu francés. con el Salad Garden. Pero ahí platicando con unas amigas, y así, no, mira, pues ahí me aconsejaron una amiga y diseñó el primer logo. No, mira, es que como que esto cae conforme más, así. Que era apegado a las ensaladas, ¿no? A todo lo que empezaste. Chico fitness, digo que yo quise empezar con eso, pero pues no pegó. No pegó. Ajá, pero sí, entre pláticas y todo eso, dije, no, mira, pues, ¿qué te parece Terra Verde? Recomendándome dos amigas ahí. Y, órale, está chido, sí, me gusta, me agrada. Sí, fácil y duradero. Y llamativo, ¿sabes? Sí. Terra Verde. Te seré sincero, yo cuando recién conocí tu negocio,
Pues no, ya mi chingo, está que quedarte reverde. Yo pues pensaba. Al lado de la iglesia, al lado de la casa de empeño, No sabía, loco. Es que antes no, como no salía tanto, era más como que trabajo, casa y ya. Sí. No me adentraba tanto al centro, entonces pues no conocía varios lugares. Uh-huh. Terra Verde dije, ah, no, pues no, o sea, pues llamada. Sí. Y fue donde yo ya realmente lo conocí. Tiempo después, ya tuve la chance de conocerlo. Muy bonito. Y la atención al cliente. ¿Yo o quién? ¡Ah, claro! ¡Ah, te claro! ¡Me chiveas! Oye, yo tengo una pregunta personal. El chavo que te ayuda ahí a atender. ¿Cuál de todos? El del pelo que tiene como casco. ¿Es familiar tuyo? No, es amigo y trabajó ahí conmigo. Ahorita ya no está, pero él. No, cuando iba me llamaba mucho atención su pelo. O sea, la pregunta era. ¿Cómo carajos hacía el pelo así, sabes? Pues dos spray de Capriz, hombre, en todas las. ¡Ah, sí, nada! Ya, yo me la creí y dije, no mames. No, saludos a Jesús, No. No, sí. cero hate, sino que de repente todo lo llego a ver. Y digo, güey, ¿cómo le hace para hacer su pelo, sabes? No, y pues, quería preguntarte, ¿sabes? No me quería ir con esa duda. No, él empezó ahí como. Estaba estudiando el chavo y pues, de trabajos de fines de semana. Uh-huh. Ya después. Y así, ya después, ya. Siguió estudiando en línea y a distancia, ¿verdad? Como se le llama. Y me ayudaba ocasionalmente, pero sí duré ahí un buen rato, ya, chavo. Ya después de ahí ya no, dijo, no bachamos. Sí, dijo, ya estuvo hasta aquí, ya me hartaste. ¿Normalmente tus es pura pizza o manejas otra cosa? No, manejamos pizzas, hamburguesas, espaguetis, boneles, baguette, alitas, ensaladas, papas, aros de cebolla, papas con queso. Gorditas de rojo, de verde. Dije, ¿cuándo? Espérate. No, o sea, es lo que tenemos. Sí, son varias cosas. Es lo que manejamos. Estándar y automático también. Ya, nada fit el vato. No, ya, pues te digo que es que empecé con un giro. No, dije, pues a lo que deja. Sí, a la gordura. Sí, oye. Oye, ¿y cuántos repartidores tienes? Dos. Dos nada más. Dos y yo a veces le entro. No me quiso contratar banda, yo le marqué y dijo que no. ¿Cuándo? Yo le marqué y dijo, oye, ¿sí contratas? Nel, y yo dije, oh, pues ¿cuándo? A ver, ahí traigo la solicitud. No, dijiste que no tenías cupo, dije, ¿cuándo? No, ahorita andamos llenos. Nada más tienes dos repartidores, un cocinero, me imagino. Son tres. Ah, tres cocineros. En total somos siete junto conmigo. Siete. Toda la plantilla. Sí, entre semana, pues por ejemplo, somos cinco, ya el fin de semana va otra persona y así, pero. Siete. Ajá. Yo soy el comodín. Yo soy tú el. Tú vas de repente. Como el. ¿Cómo se llama? No te creas, no me acuerdo. No. Soy el chambitas. Próximamente en mi canal, banda, a lo mejor y lo visitamos ahí en un blog más personal. Ya ustedes saben. Ahí que no nos vamos a aventar la masa como los reyes. Como los reyes, ¿verdad? Pero pues. Como en las novelas, ¿no? Si no, para no ir. Te muestro una vez, ¿eh? Con todo y sudor y todo. Sí, no. Qué padre. O sea, realmente que te hayas dado a conocer, a pesar de la gran variedad que hay en Jiménez. Uh-huh. No me ha tocado, y ojalá que nunca me toque. Que aquí en Jiménez es muy normal, y no me dejarás mentir, que quemen a los negocios. Entonces, que los quemen en sí, Facebook. No, entonces, sí, sería honesto, o no sé si los hayas borrado o ya hayas hablado, ¿verdad? Pero nunca me ha tocado que hable mal de tu negocio. Y es eso que realmente habla bien, creo yo, ¿verdad? La gente con hambre, a todos nos cambia el. No les das gusto. No, y por ejemplo, hay veces que sí estamos saturados de trabajo y pues se les avisa, ¿verdad? Algunas veces, pues sí, con las carreras y todo eso, pues ahí se lo enviamos, pero se nos olvida de ese detalle de que. Se va a tardar tanto tiempo. Pero ya la gente con hambre cambia uno, se transforma y. Con hambre y con dinero la gente cambia, gente. Sí, me pasa. Dímelo a mí, trabajo en financiera. Se maneja billete. Sí. La gente caliente en cuanto es billete y le cambia la cara. Sí. Al igual que con la comida, y te digo. Ahí te va, perrillo. Y te digo, yo no lo he visto. Qué chido, que realmente des un buen servicio. Como a todos, Dios, sí nos han tocado uno que otro, pero de hace años y. El más feo fue que por un espagueti que se olvidó enviar, pero estaba lloviendo, de esas raras veces que llueve fuerte. Aquí estaba lloviendo, entonces teníamos mucho trabajo, se olvidó, y luego en lo que se volvió a regresar el pedido otra vez para mandarlo otra vez. Yo sé que este grupo no es para esto, pero la pizzería. Y se dejaron caer, se aventaron su blog y todo, y pues de ahí se abre el hilo y
se van dando, pues aquella ocasión a mí me tocó este y así. Y cala más esos quemones que los que te das con los sartenes y las cucharas, la neta. O sea, sí duele, sí, se trata de, se trata de dar el servicio lo mejor que se pueda, pero hay veces que nos ganan la saturación de trabajo. Hay veces, como veces que no hay nada, de repente nada, ¿sabes? Se calma y está uno tras otro, y hay veces que son tiempos de pausa de 2 horas en los que no estamos haciendo nada. Y cuando ya crees que pues ya mero nos vamos, se deja caer todo. Entonces, es aguantar una cosa con otra. Sí. No, la verdad es que padre, o sea, qué chido. No hay publicidad mala, ¿cómo le dicen? La mejor publicidad es la que se da de boca en boca. Entonces, pues, ahí está. Te dieron tu buena publicidad, no como esperabas, pero independientemente te dieron tu buena. Téngale. Sí. Cambiando un poquito y bruscamente de tema, vaya. Yo creo que vamos a empezar un poquito con la vida personal del buen Kikín. Déjale, tomo. No se vea, no se puede ver. Nada, no hay problema, ahí lo censuramos, ahí el editor que le quite, no lo censure, no va a ser el diablo. Hay que poner un boing de mano. Es agua, YouTube, es agua. Vamos a empezar, pues, como te contaba, tu vida personal. ¿Estás casado, solterito, no, soltero y disponible? No, divorciado, apenas en 629, ¿sí? No, estuve casado hasta hace poco, pero ya. Vamos, ya dijiste, no, esto no es lo mío. Lo intentamos, pero no pudo funcionar, dijo la canción, ¿verdad? Le toma la cerveza épicamente. Ahorita. Bueno, ¿y tienes hijos? No. 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 Gracias a Dios. Gracias a mi padre. Los niños son bonitos y todo. Tengo 3 sobrinos que, hijos, los... De repente no los toleras. Ahorita ya no están todos, ya están grandes, ¿verdad? Pero pues ahí los trataba uno como su hijo, ¿verdad? Porque los traía uno ahí entre el cotorreo y en el desmadre, ¿verdad? De hecho, uno de mis sobrinos, el mayor, se llama Andric. Él es guitarrista en la banda en la que estoy. Ah, pues ahí los trae uno. En chingada, órale, güey. Ahí anduvieron ellos también trabajando, ¿no? Pero ya, crecieron, ya se fueron. Órale, ya acabamos la escuela, ahí nos vemos. Ahí nos bachamos. Sí. Comentabas que tocas algún instrumento, es el bajo en especial. Lo que no se oye. El que todo el mundo desprecia. Pero fíjate que sin el bajo, yo creo que la música no tendría tanto sentido. Hay veces, no. Bueno, te seré sincero, yo a veces prefiero que tenga buen bajo o unos buenos audífonos. Para que sobre chido, todo. Para que escuches ahí como que, el bajito se escucha perrón. Pero pues sí, es cierto. O sea, el sí, bajo. Sí, no, entonces ahí le seguimos dando el bajo. Puro bajo, es el que tocas. Sí. ¿Es una banda o...? La Triple F, los líderes, la revolución. ¿O W Andel? No, sí. Nos llamamos los Fififu, ¿ah? Ya tenemos como 18 años tocando. Pero es ¿tocan en eventos o...? Cuando nos inviten. Pero es particular o es de alguna religión. Es que no... Esa es de Tatiana, ¿eh? Esa es mi parte particular, ¿ok? Es que, como que de repente, ay, como que no procesa tanta información. Sí. ¿Eres por parte de alguna iglesia o...? No. ¿Cómo no, que? No, ¿de iglesias? No. ¿Católico, cristiano, no? ¿Apostólico, satánico. Ateo a morir? Sí. ¿Rock and rollero, Sí. No, sí, digo, ya llevamos como 18 años tocando, creo, pero como desde 2005 empezamos. ¿Nada, tienes tu tiempecito? No, pues ya, bien. Casi, ya. Sí, ya marcaste. Casi la mitad de mi vida en ese jale, de lo que llevo, pero sí 18 años aproximadamente. ¿Y nada más por el amor al arte o...? Sí, ya si nos invitan una cheves, ¿dónde quedarnos? Y nos dan una lana para ir y volver, ya. Ya es ventaja. Sí. Es que es un hobby caro, pero muy bonito. Es el desestrés que uno... Mierda, todo, vamos, y vamos a tocar en otro lugar, vámonos, sí. Te lanzan, ¿sí? Luego. Oye, no manches, qué chido. Sí, sí, o sea, lo más chido que, bueno, a cualquier lugar que hemos ido a tocar ha estado muy bien. O sea, el chiste es ir a que te escuchen. Ya tenemos 2 álbumes grabados, que nos sigan en Spotify, en todas las redes. ¿Tienes tenemos... página? Claro, sí. Ya sabe que aquí el editor, tenemos si es que lo pone, ¿verdad? Tenemos el OnlyFans que se llama Mojados de Tanto Llorar. También nosotros tenemos OnlyFans, también. Ah, nosotros. También. No, pues sí, bueno, el sorry que no está aquí. No, sí, hemos salido a tocar a varios lugares. Aquí en el estado, lo más lejos que hemos llegado es a Torreón. Ah, y nos tocó abrirle una banda ya reconocida a nivel nacional y que han tenido giras tanto en Estados Unidos, en México y en parte de Europa. Es una banda de Guadalajara que se llama Acidez. Dice más policía de ellos que nosotros. No, escuchen a los Fififu. Fififu. Sí, ya sí, ustedes sí. Saben, gente. Fififu. Sí, los Fififu. Sí, nos invitaron y fuimos a Torreón a tocar y nos tocó abrirles a ellos. Y la neta, con nervios,
porque es un giro muy, es un cambio muy diferente a en otra ciudad, a lo que escuchas aquí en Jiménez. Pues aquí ya es puro corrido tumbado, tóquenle sí. la banda y el Tigrillo Palma, ¿no? El Tigrillo Palma es... Se avienta unas buenas rolones el Tigrillo Palma, la neta, ¿eh? Se avienta sus buenos rolones, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, nos fuimos a Torreón, les abrimos y todos los punks, porque era un bar que se llama Ojo de Tigre. Muchos punks, crestas y todo, y uno, pues así como va uno, ¿ah? Como sale normal, así normal y... Órale, chavos, a ver cómo nos va de tomatazos o de caguamazos, ¿verdad? No, la neta, un público increíble que nos tocó allá en Torreón esa noche. Y nos felicitaron mucho. Dijeron, ¿vuelvan otra vez? Sí, o sea, independientemente que los estelares eran los Acidez, nosotros abrimos antes de ellos y les gustó mucho a la gente. Y nos la pasamos a toda madre en esas ocasiones. En otros lugares, en Don Burro, en Chihuahua, Hunters y todo eso que hemos andado tocando en Camargo, en Delicias. El año pasado fuimos a Delicias y a Parral, fuimos a tocar en las Jornadas Villistas también. Ay, el año pasado. Ya, señor, no sé si de plano te desconocí completamente. Fíjate, también te quedas. No, hombre, pues, tanto ya, yo y la gente que está aquí viendo el podcast. Qué chido. Sí. Hecho que aparte de que tengas tu negocio y que hayas emprendido, también tengas un aparte de la cerveza, ¿verdad? No, 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 son para dormir, ahorita son para dormir a gusto, ¿verdad? No, es que los, es que es el hobby caro, pero digo, ahorita, pues, en lo que andamos nosotros, pues, no deja, ¿verdad? Digo, lo hacemos por amor al arte y hay que mejor meterle a lo que sí deja y de ahí sales para tocar, ¿verdad? Y ahí será si te vas a... Como decían mis papás, ustedes pagan por tocar, cabrones. Digo, pues, bueno, digo, pues, que bueno, se la pasa chido, ¿verdad? Es más, si usted me ve, yo le doy 10 pesos a usted. Sí, venga, le picho una coca y escúchenos tocar, ¿verdad? La coca y unos tacos, ¿verdad? Pero, sí, no, hombre, ya tenemos algo recorrido y con eso, y nos lo hemos pasado chido. Y álbumes grabados, dices, ¿no? Dos, y próximamente, cuando haya tiempo, es que como el baterista, el baterista es el que canta, es el vocalista. Y Chihuahua, hijo, eso trae más aire que los que se ponen a inflar globos. No manches, ¿en serio? No, ahí cuando escuches vas a ver la velocidad y para cantar y... Ah, pero si uno canta y se le salen las pollas, ahora imagínate el que rifarse. Oye, sí, no manches, la batería está difícil. Sí. Y yo quiero tocar la batería, fíjate. No, está chido. Pero, No, si como estamos divididos ahorita, por ejemplo, el guitarrista, el rítmico está en Juárez, que es mi sobrino Andrick, el baterista está en Chihuahua, y dos, el guitarrista líder está aquí, y pues yo voy a... Y ahí está, venga. Ahí está el grupo de WhatsApp, ahí mandamos memes, ¿verdad? Uno se hace grupos para platicar, no, se mandan puros memes. Y ya vieron esto, y a ver cuándo lo hacemos, igual que sea. Pero nos ponemos de acuerdo, Cayo toca en tal lugar, nos ensayamos dos veces, y allá nos topamos. Y vámonos. Como salga. O sea, ¿ensaya cada quien por su lado o qué? Individualmente, y antes de ir a la tocada, un día o dos, nos juntamos. Nos ponemos. Espérate. Primero lo primero, espérate. Sí, nos ponemos, le ensayamos y. Ya, y nos vamos allá. Macizo, vámonos. Sí. ¿Alguna mala experiencia que hayas tenido en eso? O que digan, todo tranquilo. ¿En mala experiencia en qué forma? ¿Qué te puedo decir en eso? Pues no sé, que a lo mejor nos quedamos parados, no llegamos o. No, sí, de que llegamos y volvemos. Una experiencia graciosa. Veníamos de ese evento de Ojo de Tigre ahí en Torreón. Ya veníamos de regreso y llegamos a un Oxxo porque íbamos a parar a la Hacienda de los Remedios a el desestrés. Ajá. A bañarnos, echar una nadada ahí. ¿En la noche o en el día? No, en el día. Ah, okay. Ya veníamos de regreso y empiezo a ver que la camioneta que traía una Ranger 87 de guerra, traemos el camper con todos los instrumentos y todo. Y chiscantay. Y ya te cuenta que en el tamaño de la mesa íbamos los tres. Que el baterista tuvo que salir por otro lado y pues venían los dos guitarristas y yo, Andrick y Jorge, se llama el otro guitarrista. Y veníamos y de regreso paramos en un Oxxo. No, pues vamos por una chévere, pues para el calor. Era en pleno mayo. Ah, en Torreón hace un calorón, ¿no? Sí, no, hombre. Dímelo yo que soy de allá. Fíjate, soy torreonero. Soy torreonero. Sí. Porque siempre dicen la misma pregunta, loco. ¿Por qué? Nosotros nos sacan acá lo que, a ver, el chile chilaco 80, a ver, pues eso es cierto, eso es cierto. Unas por otras, pues, te pongo pinta. Muy bravo, ¿qué? Sí, y tan no nos bajamos y veo que la camioneta está saliendo vapor. Y dije, ching, esto se calentó, se reventó el radiador.
Entonces lo que hicimos fue comprar una cartera de huevos. ¿Huevos? Huevos de gallina, ahí en el Oxxo. Partimos cuatro, le echamos los huevos, le rellenamos de agua, a que se calentara el motor, y llegamos a Jiménez. Bueno, a la Hacienda de los Remedios, que era el objetivo principal, llegar. Hacer unas chuletas, unos elotes, unas cheves, una nadada. Yeah. Y llegamos ahí, y lo pues, le rellenamos, porque pues sí, tapó un rato. Pero ahora sí, persínense, chavos, de aquí tenemos que llegar a huevo a Jiménez, y le rellenamos. Sí, llegamos. Y no sé, no, la troca... Pues, llegó. Pero llegamos toda, aquí estamos. No manches, ¿en serio? O sea, fue, o sea, experiencia mala, no, o sea, fue graciosa porque hay un video ahí donde estamos ahí en la banda, somos cuatro huevos. No, me llené de huevo y... ¿Qué? Bueno, pues... Pero, o sea, fue lo... Pero así es de que nos haya pasado una experiencia mala... No, todo lo que nos ha pasado hemos sabido resolverlo con risas, porque pues, eso va uno a desestresarse y a ver otros lados, porque pues, si va uno, pasa una experiencia mala, pues te enojas y como que se rompe el feng shui, ¿verdad? No, nos ponemos modo zen y se resuelve. A disfrutarla, ¿sí? A gusto. Ajá. Qué padre, o sea, y eso es lo divertido, ¿no? O sea, tomarte las cosas de buena manera, sí. Verle un buen sentido a las cosas. Este, y pues qué chido que tengas. Vuelvo a lo mismo, vuelvo al principio. Ven que les decía que tenía buena plática. Que así se miraba, güey, no, pedo. Eso que nomás llevo dos botes. Independientemente de los botes, ¿eh? Bueno, mira, hablando de las malas experiencias hoy, en la pizzería, alguna mala experiencia. Y volviendo al tema principal, digámoslo de alguna manera. Que tú digas, ay, este sí como que me marcó mucho, aparte de las quemadas, como dices tú. ¿Experiencias malas en el trabajo? Pues no, o sea. Tratas de resolverlo como se pueda, pero igual, de buena manera. Es mala experiencia más bien con personas, sabes, que no traen la finta de que quieren hacer muy bien el jale, pero a la mejor hora no, sabes, es difícil a veces lidiar con mucha gente. Bueno, no te puedo decir que somos 20, 30, ¿verdad? Pero no, así, solo si con lidiar con una sola persona, sabes. Si uno le empieza a regar, como que contagia al otro y como que les empieza a valer, pero pues de ahí en más, mira, pues es lo único malo, como en toda. Si alguien la riega, pues tratas de que se centre, y si no, pues besos, bye. Sí, hasta la próxima. Ajá. Pero no, o sea, es... Será algo tedioso a veces en el trabajo, pero todos los días es algo diferente. Aunque estés haciendo la misma pizza de pepperoni, todos los días es algo diferente porque te toca un cliente diferente, una plática diferente y todo. Algo totalmente diferente. Sí, hace poquito, pues, pobrecito, una de mis clientes de ahí falleció. Pero era de que, pues yo la cotorreaba con la señora, es una señora ya grande, ya falleció como de 70 años por ahí. Marcaba muy temprano y siempre pedía hamburguesas. Y yo, oiga, se quiere una hamburguesa. Le digo, no, hombre, señor, parece que ahorita no tengo todavía servicio. Ay, es que mi nieto, ya es que las abuelitas como chiplean a los nietos. A los nietos. Ay, es que mi nieto. No, hombre, señor, perece, dígale, dísele un huevo. Dísele un huevo en lo que alisto todo y le tengo listo su pollo ahorita en un rato, nomás que deme chance. Ay, es que no quiere huevo. No, dísele dos. ¿Y con frijoles, sí, o se le cuarté los cachetes, señora? Sí, sí, entonces, ándale, pues, ¿en cuánto tiempo? No, pues deme unos 35, unos 40 en lo que acomodo todo el feng shui, porque pues, venía llegando, o sea, yo abro ya a las 11 para alistar todo, limpiar y pues empezar a dar servicio 12 y media, una, si se puede antes. Mejor. Qué mejor. Pero sí hay veces que pues no va. Depende de los pendientes que tenga uno en el trabajo, que faltantes, sino que te acomodas y órale. Y la cotorreé con la señora. La señora pereció, hicen un huevo nomás. Y sí, tendráste que falleció. Y... Como a los 8 días llega y me dice, oiga, pues es que mi suegra, mi tía, pues siempre pedía aquí una hamburguesa. ¿Y cómo se llamaba? Pues aquí la familia Maldonado. Es que falleció y pues ahora... Pues yo vengo a ver qué es lo que encargaba y no, como que falleció, le digo, fíjate, y le platiqué la misma historia de que hice un huevo y ande, no, pues es que de repente, ¿no? Pues, de repente. Y se pasa. Y, no manches. Pero trata uno a veces de llevarles a. Sabe que como hay clientes difíciles, como hay clientes que pues, se acoplan y. Que llegas y de volada sientes sí, su buena vibra. Exacto. Pero tío, con hambre todos somos canijos. No todos. Sí, es que hay gente de todo tipo. Sí. O sea, realmente dices. Ajá. Pero hay otra gente que te la pasa chido. O sea, bueno, sí, ¿tú sí realmente te consideras un buen patrón, un buen jefe? Sí. O tú dices, no. A veces hasta pendejo, la neta, ¿verdad? Les das la mano y te agarran la pata, pero pues trata uno de
Yo como les he dicho a casi a todos, digo, chavos, yo también fui empleado, yo también la sufrí, yo también pasé hambre, si me pagaban una baba y todo, le digo. Entonces yo lo que quiero es que yo, que me ayuden a sacar bien el trabajo, yo me acoplo, acóplense y nos la llevamos chido, le digo. Que el trabajo no sea de que te traigan como con el látigo, así, sí, o sea, no está chido porque incomodas y se fastidian y pues, sienten que eres culero. Pero la neta, no, siento que soy buen patrón y a veces hasta además de pendejo, ¿verdad? Porque pues, te digo, eso, que se pasan de lanza, ¿verdad? Pero pues trata uno de como que te calmas o no le da mucho chido o hasta ahí. Y pues uno se ha ido. O ahí nomás las abejas. Sí, entonces uno se han ido, otros se han quedado, se acoplan y todo. Y pues yo siento que sí, me acoplo, sí. Te va bien a ti, me va bien a mí, me va bien a todos. Exacto, es lo que le digo, si ustedes están mandando las cosas mal, le digo, pierdo yo y pierdes tú. Porque el cliente no vuelve, y yo al no vender, no te voy a pagar, porque pues no tengo cómo pagarte si estamos haciendo las cosas mal. Entonces, por eso es lo que yo les he dicho, ¿va? De que ya. Vámonos, mijo. Huele a gas, pélele. Ay, mañana van a cobrar los del gas, chingada. ¡Ah! Se te borró. Sí, ya, déjale tomo. ¿Llegaste en algún punto en decir, ya quiero cerrar mi negocio? Ya. Sí, lo he pensado muchas veces. De que dices, ya, no puedo, o sea, mucho estrés, poca venta. Las dos cosas, estrés y poca venta. Pero son rachitas, es que, por ejemplo, como puede haber las fechas buenas son las que son antes de vacaciones grandes. Porque ya nomás empiezan las vacaciones, llegan las ferias, entran a la escuela y se baja mucho el jale. Pero las fechas buenas son diciembre, desde octubre, no, como noviembre, diciembre, parte de enero y ahorita en febrero, pues estamos ahí como que luchando, ¿va? El día bueno estuvo el 14 de febrero, ¿verdad? Y también te pegó chido ahí. Sí, estuvo bueno el jale ahí en la comida y las fábricas de Rosa Venus, ¿verdad? Que vendiendo jabones de madre. ¡Ah! ¡Ay, no, no, espérate, no, eso no! ¡Patrocíname! Sí, no, pero o sea, es que sí ha habido ocasiones en que no ha habido mucho trabajo y como que... los pagos no cesan, hay que pagar proveedores, hay que pagar otras cosas y sobre todo el empleado. Hay que pagarle primero al empleado antes que a todos porque pues si le quedas mal al empleado a veces como que yo te jalé bien toda la semana y tú me estás quedando mal con medio salario o así o me faltó. Entonces siempre ha sido lo primordial pagar primero al empleado. Al empleado. Para que lo tengas contento, a gusto. Pues ellos tienen salario, uno no, ya me debo 10 años. Ah, ya llevo 10 años, ya 10 años de Terravera. Pero, pues, mira, era como cuando le platicaron al primo, que decía, no, es que no me deja. Le digo, mire, siento yo que si no le dejara, no estaría aquí. No traería esa pinche rama. Sí, sí. Saludos al primo, también. Saludotes, digo, o sea. ¿No está cerrando o qué? No, no quiere patrocinar, ya le dije, pero tampoco quiere. Al rato va a ser patrocinador del Terra Verde. Bueno, pinche una cheves y una pizza. Nice. Yo le comentaba eso. Digo, yo abrí un puesto de hot dogs. Yo, por fuentes, externas a. Me quedé sin fondos, fue por eso que cerré por un tiempo. Pero también llegué con mi novia y le decía, es que poca venta, o sea, pues sí. No, ¿sabes? O sea, Ajá. Viste, como que llegas a un límite y dices, ya. Sí. Entonces como que llegaba, tenga un putazo y agarra el pedo y póngase las pilas. Y otra vez como que te reiniciabas y ya, ojo, otra vez. Sí. Pero sí llegan tus malas rachitas que dices, ay. Sí, a veces que no se completaba. Una vez me acuerdo y me agüité mucho. No completé para pagarles a los chavos y tuve que, ¿saben qué, chavos? Discúlpenme con el honor de todo, pero les tengo que quitar los días de jale porque si no les completé a todos, completaba nomás a los que tenían más rato trabajando, o sea, de tiempo completo, los que iban los fines de semana, pues no, pero aguántenme lo que esto se aliviana y hasta eso que comprendieron y ya, fue como un mes, dos, así, ahora sí, vénganse, ahora sí, a jalar chido, digo, porque pues, al parecer... Volvió a traer. Ajá, pero así está gacho, o sea... No completarles, a pagarles a ellos, está pesado, sí, está feo. Las altas y bajas, sí, y de repente. Pero más que nada. Buenas noches. Pero más que nada que se acople, ¿sabes? O sea, había un serio conflicto de que, vuelvo a lo mismo que decías ahorita, si tú ganas, ellos ganan. Sí. O sea, y más que nada es como dices tú, o sea, si ellos te echaron la mano en su momento, pues hay un cabrón de que cuando te está la venta chido, pues no le va.
Está una pinche soda, ¿no, chavos? No, soda no, cerveza. Ah, cerveza. No, pues es que el calor está, bravo ahí, la neta, el calor está, sí, muy fuerte. No, sí, no manches. Trabajar en cocina es pesado, sobre todo por el calor. Le digo a veces que un chavo que llegó, no, pues yo jalo en la obra, le digo, pues haz de cuenta que estás en la obra, pero sin sol, hace un chingo de calor, le digo, pero se acopla uno y... Pues sí, tenemos los extractores, ¿verdad? Para todo ese jale, pero aún así, el andar caminando, sí, ahí en todo chico, este cale el calor. ¿Qué dices? No, sí, sí, cuando recién empezamos, que no tenía, pues todavía falta. Es que el equipo de cocina es muy caro. Sí, lo industrial, sí, más que nada, porque no te puede funcionar algo pues que sea un poquito más como para cocina o hogar normal, ¿no? Ajá. Tienes que pegarle tú a cosas industriales, o cosas que te peguen y que te generen a un tiempo realmente corto, ¿sí?, para que salgan las cosas chidas, ¿no? Me imagino. Sí, pero en aquel entonces me acuerdo cuando recién empecé, no tenía extractores, no tenía suficiente ventilación y tenía un termómetro y lo más que llegó a marcar ahí fueron 55 grados. 55. Con el horno, era un horno viejo de gaveta. Esos, entonces sí dije, no, no sé, era mucho, entonces tuvimos que romper paredes, meter ductos y meter un extractor industrial bote para... De esos 55, lo más que llevamos ahorita son 43. O sea, ya es una ganancia, pero... Pero aún así se siente... De y te vamos a meter otro más grande para... Se perdió estar... Abajo de los 40. A gusto, sí, oye, no, sí, más, sí. 35 ya estás con la gota gorda, todo lo que hay. Pero con la mano bien helada. Eso sí, la garganta también así... Sí. No, se sabe calentar en el transcurso, de seguro. No, se calienta, pues es... De una, sí, téngale. Oye, no manches, es toda una ciencia eso. De... Sí, pues, empezar de cero está difícil porque vas a ciegas, vas viendo y hasta viendo tutoriales diciendo, ay, mira, este tiene aquí, mira, este le metió acá y todo, y pues tratas de acomodarlo a lo que tienes ahí. Y a lo que puedas, ajá, en un futuro, sin sobreendeudarte, pueda, porque nunca llegó un punto donde te sobreendeudaste, precisamente, sí, por eso. Sí, 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 sí. Pinches tarjetas de crédito, no aprende una, no, pero... Son un peligro, sí, sí, pero... No, ah, tú trajes financiera, ¿no? No, no, pero es diferente. Buró de crédito, no me deja ahorita. Ya estoy en buró, tengo 20 años, así sí, que, no, nice. No, sí, sí estaba endeudado, pero... Tapas, ¿cómo se dice? Tapas un hoyo y destapas otro para poder sacar eso. Y así estás. Y uno no aprende, oye. No, no me ha pasado. Yo me independicé, hijos, pinche madre. De repente. Está difícil a veces. Pero pues no hay nada como echarle un chingo de gana. No, no, es que sí, llega el momento donde te agüitas, sí, pero es una rachita. Va a poder más que yo. Venga, se pueda, pues no. Estúpida. Ah, es, sí, un mal día o una mala semana, más una mala vida, fíjate. Y eso lo aprendí pues cuando empecé a vivir solo, que de repente pues no hay ni qué comer. Sí, pero sí, sí, a veces hasta un pinche huevo, tortillas secas, así, ah, una chingada, decía, pero... Guíselo un huevo, señor. con frijoles, o se le cortan los cachetes, señora. No, tío, sí, ay, ya se me fue. ¡Salud! ¡Nah! ¡Ah! Era el truco. Yo no entendía eso, fíjate, pero se te olvida, salud. Para acordarme. ¿Vives solo, entonces? Sí, sí. ¿Tus papás, tú aún tienes papás o sí, viven mi aquí también? Mi mamá. No, uno el mayor, que está en Juárez, y uno el del medio, que ya falleció. Ya. Sí, éramos cinco, ahora somos cuatro. Creo que somos cuatro. Todavía no. Creo. Habrá una valilla perdida, no lo sabemos. ¡No se lo pierdan! En el próximo episodio. Sí. Entonces, tú también dices, independizarte ya. Ya me salí grande, ya a los 28. ¿28? Pero te empecé a trabajar a los 22, ahí en la pizzería, cuando tenía 22 años. Ajá, que empezaste tú. Abrí y ya, o sea, pues. Juntando y endeudándome y pagando y hasta los 28 meses. Y echándole ganas, más que nada. Al principio, ¿cómo vendías tus pizzas? ¿Te es curiosidad? ¿En qué forma? O sea, era como que, no sé, ibas a lo mejor casa por casa o con tus compas. No, o... publicidad. Me iba, sacaba muchas copias de lo que vendíamos y me iba por la calzada o a la vieja escuela, en los parabrisas de los carros. ¿Pero tú solo? O sea, ¿trabajaste al principio cuando empezaste, eras tú solo? Sí, ¿o éramos, en aquel entonces cuando abrí, eran dos personas, tres, cinco. Mi mamá, otro chavo, sí, pero me ayudaban en ocasiones, por ejemplo, cuando empecé con lo fitness, que no pegó, para pagarles a ellos, cuando se bajó el jale así de drásticamente, eran 15 días para juntar los salarios de ellos, dije, no, esto no da. O sea, una vez dije, no, voy a guardar todo lo que se venda. Y era nomás
para puros salarios. Pagaba de mi bolsa, de lo que tenía guardado y así. Pero dije, no, esto no deja. Hay que meterle. No tenías una solvencia económica. No. Aparte de independizarte. No. Era. Pues, vámonos. Sí, sí. Eso es lo gacho. Entonces, digo que sí está. Lo que yo pienso ahorita que cuando está de plano que no hay trabajo, digo, no hay días malos, hay días lentos nada más. O sea, siendo independientemente se vende poco, pero no me voy en ceros. El día que me vayan ceros, y hasta la fecha en estos 10 años no ha pasado, pero digo que. No pase. Pero ahorita se viene la pregunta. Se viene la pregunta de que todo. Yo creo que la gente ha estado esperando esta gran pregunta. Cuando abren. Sí. Déjale tomo otra vez. ¡Salud! Creo que esa es la nueva del podcast. ¡Salud! Sí, va. Pero. ¿Batallaste? ¿Los despediste? ¿Les dijiste aguántenme? No, creo que en pocas veces de lo que es desocupado gente es porque no están haciendo las cosas bien. Agarraban la tetera, faltaban 2-3 días y como que pues. Sí, no manches. Nada más así en esos casos ya había otros de que, pues, ¿sabes qué? Mira, pues yo quiero hacer otras cosas. Está bien. Yo no los puedo obligar a tenerlos aquí. Le digo, yo sé que un día se van a ir, ¿verdad? Nomás avísenme con tiempo, pero. Es poca la gente que he corrido, muchos se han ido porque pues han buscado pues más. Que y está bien. Mejor. Ajá. Pero sí es poca la gente que he desocupado así. Muchos ya ni avisan, ya no vuelven. Solamente ya van un día, 2, 3, 4 y. Y ahí nos bajamos. ¿Qué pedo? Te cuelgan y ya. Ah, entonces ya. A buscar. Pero qué mal rollo, ¿sabes? O sea, si vas a buscar un trabajo. Digo, porque en la financiera hay donde yo trabajo. Uh-huh. Sí pasó así, loco, de que ya no vuelven y no avisan, ¿sabes? Ajá. Entonces yo digo, si tienes esa necesidad, vaya, es una necesidad de ir a pedir un jale y que te vayas a hacer la bravota, qué mal pedo. O sea, creo sí, yo que habla muy mal de sí, ti. Sí, sí, no, es que pues, no se les da gusto a veces a las personas que quieren trabajar. Buscan, digo, como todo, yo fui empleado, ganaba sí. Un poquito y. No, pues era la necesidad a veces de pues, traer de peleo para los tacos y un 6. Para invitar a la novia en su momento. Sí. Yo, sí, era para sí. Eso. Sí, porque ya es con tus papás, entonces pues para sí, la pero morrilla. Muchas de las veces no les gusta, a veces hasta se sienten porque, oye, pues te vi o me avisaron que andabas recio, rebasando por como no era y todo, le digo, pues. Se sienten en la forma, pues, a veces se molesta uno y digo, pues es que te das un mal golpe y ahí quedas tendido o mal acomodado, ponchado, ya que andes ponchado caminando, entonces pues no, le digo, hay aquí que manejar le bien. La culpa. Ajá, entonces. ¿Cómo es? Nada más, pues sí, o sea, ¿cómo es? Yo cierro también. Y me voy. No me hallas ya. Yo también he manejado moto, sí. Entonces pues te seré sincero. Pues no manejaba tan loco como otras personas. Y me ha tocado también repartidores. No voy a decir de contigo, pero también de contigo. Ay, ponles dedo, ¿eh? Pero sí, de la sierra, de Dinos, de varias que hay aquí. Que sí, de repente. Pues, ay, cabrón, o sea. Sí, hay prisa, pero pues es mejor llegar. Sí. A que te lleguen ahí estampadísimo con una. La pizza volteada. Sí, la pizza, la menos. Que no llegó, ¿sabes? Entonces, ¿sí? Pues yo también fui repartidor. Ajá. Uh-huh. Con Don Chilaquil, ahí también trabajé un buen tiempo, no sé si conozcas. Sí, no, sí. También ahí un tiempo, al igual, o sea, llegaba el momento que se molestaba, entonces yo decía, pues prefiero llegar yo bien, y que la gente se moleste. Uh-huh. Y pedirle una disculpa a la gente, o sea, andar a madre. A lo mejor hasta chocar. ¿Por qué? Porque a veces ni el patrón responde, ¿sabes? Sí. No digo que lo seas tú, ¿verdad? Espero que no. Esperemos que no llegue ese caso, ¿verdad? Pero sí, sí pasa. O sea, sí ha pasado de que en los tortilleros, que también es muy les normal. Llaman los de las mortálicas, ¿verdad? Sí, pinches madres, esas madres apenas se avanzan con humo, parecen de leña, sí, la verdad. Que eso es más normal de que anden volteados, chocados, que pasen accidentes fuertes, que con un pizzero, ¿verdad? ¿Vea? Ah, no, sí, es ¡salud! Que... Me leíste el pensamiento, ¿eh? Yo creo que, mira, para que nos haga un poquito largo el podcast, vamos a empezar con la. Bueno, vamos a decir, mejor dicho, la pregunta que todo el mundo se ha hecho. ¿Qué piensas tú del Little Caesar? Pues, o por favor, ya lo que dije, venden pizzas también. No, mira, pues es que.
la competencia, tío, ahorita, la competencia entre Jiménez es buena, entre los que estamos de aquí en los locales. Ya llegando a una cadena grande como esa, entonces sí va a ser algo grave para nosotros los independientes y los pizzeros, ¿no? Te digo que pues Dinos ya tiene sus años, la Sierra también tiene poco, ¿verdad? Pero los que están, bueno, ya llevo 10 años, pero va a ser algo drástico. Ahora sí va a entrar en verdadera competencia, ¿no? Sí, ya voy a andar hasta gorditas y tacos también para completar, ¿verdad? No, pero sí es... esperemos que la novedad les dure poco y sepan que pues ahí nosotros en Terra Verde pues la neta hacemos todo de primera mano de, y buenos ingredientes y no masas precocidas como ellos. Me estás viendo. yo que quería ir ahí. No, tío, es que esa sí en general a todos nos va a dar un buen bajón, pero esperemos que les dure poco. Y más que nada se mantenga, ¿sabes? Así como se han mantenido todos los locales. Sí. Pues el sol sale para todos. Sí. Pues todos tenemos nuestra clientela y... Y ahí se va a ver, ahí se va a ver de verdad su verdadera. Bueno, mira, no en general a los pizzeros, en general a todos los comercios de comida, porque pues, está el Pollo Feliz enfrente. A la comida china, ahí entonces, a la siguiente esquina. Entonces, como ellos ya traen un estilo de trabajo ya todo listo, hot and ready, que le llaman, ¿verdad? Ese jale. Ya va a estar ahí. No es de que puedas escoger, porque la gente es muy quisquillosa y muy, muy, muy tiquismiquis. De que, ay, quítele este, póngale otro. Y yo no quiero esa pizza así. Y entonces, en esos casos, pues no sé qué variedad tendrán ellos. Pero si lo que quieres es algo rápido, en una experiencia en Juárez me tocó en un mentón hot and ready. Dame 4 hot and ready. Yo no, mi hermano. Aún no era pizzero. Yo, ey, la traición. Aún no habría. Aún yo no tenía pensado todavía trabajar en eso. O sea, sí, pero no. No, aún no, como muy despegada la idea. Pero llegamos a un Little Caesars y dame 4 hot and ready. De volar. Lo que, o sea, no es de que yo quiero de esta, no. Digo, pues no pediste, no especificaste de qué querías. Aquí la que te den. Y así como es. Salga. Y eran puras hawaianas y pepperoni. 3 hawaianas y una pepperoni y ya. O sea, es lo rápido para. De volada, voy a tenértela. Porque ya sí, de hecho, yo no ha sido, creo que una vez a Torreón. Y. Perdón, y también así como que dame una pepperoni y ahí está. Ajá. Pero yo tampoco sé realmente si tengan alguna variedad como en las pizzas. Que voy ahí contigo, que la pepperoni especial, que la mixta, que la hawaiana, que la... no sé qué más tengas. Muchas cosas. como dices tú, o sea, la gente sí realmente es muy piquismique. Yo considero, fíjate, que... esas tipo de pizzas son para gente que a lo mejor no tiene el tiempo de venir a su casa. Exacto. Por ejemplo, yo vivo, pues vivo realmente lejos, ya te pudiste dar cuenta. No, yo vivo por acá atrás también. ¿No? Ah, bien. No, pues, sí, yo aquí voy en la López Dávila, por acá atrás. Entonces, digo, yo a veces, pues están como que la piensas, ¿no? Ir hasta la casa a hacer. O a calentar. O a calentar en su caso que te tenga la novia, la pareja, lo que tengas. Este. Ya me tomo, pues, me embriago. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, no puede ser! Y lo más rápido, pues, ¿qué es? La pizza. ¿Qué? Lilo Sisa, de que se tarden, ¿qué? ¿Te gusta? 5 minutos a que se tarden una hora. A lo mejor ahí es donde pueda pegar y más, porque realmente está en el centro, ¿sabes? Sí, ajá. O sea, sí está de que de voladísima y durar, no sé, 40, 50 minutos a una pizza que salga, como dices tú, buenos ingredientes, que realmente esté buena. Ajá. Algo rápido, la gente se va a ir luego a algo rápido, y como dices tú, la novedad yo creo que dura poco. Porque mira, o sea, está la comida china y pues a veces están, ya nos antoja. El Pollo Feliz, en lo personal, porque si no me gusta. Ay, no, ya les subieron el precio a la de res y el camarón, ¿verdad? Sí, oye, le es 15 más, pinche vieja. ¡Salud! No, siempre está encabronada la chinita, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué más? O sea, si te pones a pensar, a la hora de comida, aparte de la comida china, el pollo, pues ¿qué más hay? Que tarden poco. No, o sea, ya tenemos variedad, pero, o sea, como todo. Tenemos un estimado de entrega a veces de 35 a 40 minutos a domicilio. Ya si tú pasas por él de 15 a 20 minutos, te tenemos listo tu producto. Es lo más rápido que podemos hacer nosotros. Ya, no te puedo decir que tenemos un stock grande de todo para. Órale, esto, porque, como bien. Me puedo alistar muy bien en la pizza que más se mueve. Tener todos los ingredientes listos y esa pizza no se vende ese día.
se vende de otro tipo que dices, güey. De lo que no tienes. Ajá, exactamente. Raro, no, nunca le vas a dar el punto. Uh-huh. Pero qué bien que se te muevan todas. O sea, sí, sí. Que te perdió tengas para hacer unas dos, tres. Ya te vas dando cuenta, ¿no? Me imagino. Ajá. Vamos a meter. Sí, pues necesitamos meter algo nuevo para que. Jale, va, esperemos. Hace unas 3 semanas hicimos una. ¿Te gustan las tripitas? Sí. Ah, bueno, hicimos una pizza de tripitas y la neta. Sí, se miraba. Se me hizo hasta la boca, sí, loco. Sí, la neta sí estaba. Mi pizza muy de tripitas. Buena. Estaba muy buena, la verdad. Entonces es lo que vamos a meter un poquito para mover. Para ver si se mueve, ¿no? De ese. Sí, sí, sí. A ver, inventarle, pasa, loco. A ver. Sí, pues. Mira, tienes 4 meses. Que eso es lo que ¿en 4 meses? En 4, ¿no? Dijeron. No, yo no sé. Yo sé que esa madre va. Oye, pues ya va madre, ya tienen 3/4, yo creo. Pues mira, yo creo que escuché que 3 a 4 meses. Sí. Entonces ya lleva uno, así que la fecha que van a caer, va a ser calor. Pues yo creo que van a ser las pampas ese día. ¡Salud! No, míralo, no, ahorita. No, ya, no, se cancela, se va a poner pedo. No, ando chido. Creo que sí dijeron como para esas fechas. Entonces, okay, me puse a pensar realmente, y cuando te vi también me fui por esa tirada. Debe tener como que un sentimiento encontrado porque sí, dice, sí, no manches, o sea. Y muchas personas que vieron el en vivo en esa vez que me tocó ver, mucha gente sí lo espera, loco. Y no es por decepcionar ni nada, pero sí había un chingo de gente conectada esa vez. Sí. Pues como que la novedad. Sí, 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 sí. Y yo dije, ay, güey, pues agárrense los pizzeros porque si viene. Vienen con todo. Ajá. Ya compraron todo hecho, es lo malo, ¿verdad? Ya compraron, ya les van a mandar todo, nomás póngale play, píquele al rojo y espere, ¿verdad? No es que espero y le sepan y se metan de lleno, ¿verdad? Porque pues uno empezó desde cero, ¿verdad? Como todos los demás que están aquí, ¿verdad? Empezamos desde abajo, metiéndole ahí, aprendiendo. Como ellos le entender. No es como ellos que ya les mandaron todo. Si no me cabezas, ármelo. Y que esté trabajando ahí, te voy a decir, no me contrataste, vato. No me contrataste. Ahora sí lo va a tomar. ¡Salud! No sé si tengas algo que agregar, algo que comentar. El podcast, así que es todo tuyo. Ah, gracias. Salte de mi casa, por favor. Acá, no. Chingada. Dijimos que vivas siempre antes, ¿no? No, pues gracias por la invitación y chido, me la pasé bien y no se pasen con la novedad de Luis César. Apoyen el comercio local, consume local, consume Jiménez. Eso es muy gigante de tu parte. Chingada, son vecinos. Gracias. Echándole ganas ahí sí, en tu negocio, más que nada. Hay que durar y hay que aguantar vara porque pues, para todos nos toca. Si sobrepasas lo de Luis César, tu negocio está más que establecido. Siento yo, y para todos, para todos, porque, de ser sincero, la sierra está muy cara, loco. No conozco ni. No ha sido. Por fuera, y cuando paso, nomás les pinto. Y la suya, cabrones. Sí, pero no, fíjate, una vez probé. Una vez, sí probé una de los de la sierra, así cuando recién abrieron, y dije, wow, qué rica se ve, pero en realidad estaba demasiado grasosa. Más tiene la pinta, ¿no? Pero bueno, pues hay gustos para y paladares para todo. Entonces, pues a mí no. Acostumbrado al sabor de lo que uno hace ahí, ¿verdad? Pues esas no fueron de mi agrado esa vez. ¿Qué dijiste? Y fue por un día que no abrí porque era Semana Santa, era un Viernes Santo y no abrí porque. Porque me di lujo. Se celebraba por Jesús, ¿verdad? Pero es ateo, es ateo. Ah, sí, eso es excusa. Ya trabajamos todo el año. Ya ese jueves, Viernes Santo ya no lo cierro. Y el Viernes Santo cerradísimo. No. Sí, jale. Sí, hay jale. Me compro mi pescadito, lo respeto. No se come carne. Aunque roja. Sea ateo. No, qué padre que te lo hayas pasado, hombre, sí, pasado a gusto. Sí, gracias por aceptar este podcast, esta pequeña historia de tu vida, de tu negocio. Esperemos estar ahí con un video ya personal de mi canal, de CineMR, y por darte publicidad, que es la tirada de cada uno de nuestros podcasts con nuestros invitados, que se den a conocer ustedes, su negocio y nosotros. Esta es la tirada siempre, ¿no?
Igual, ahí espero tus redes sociales. Al igual, aquí se van a poner todas. Ya sé si quieres tu perfil, no hay problema. Okay. O si tienes ahí tu página de Tierra Verde, pues igual, ahí estaría en su. Ahí te las paso. Tierra Verde Jiménez, creo que si no me equivoco, es Tierra Verde Jiménez. Al igual, pues ahí a ver si lo comenzamos con una promoción. Exacto. Con el código el chino MR. El de OnlyFans va a estar en 30% de descuento. Para que se anime el contenido sensible ahí, ya ustedes saben. Llorando. Cortando la pizza. Sí. Nada, pues, digo, muchas gracias. Pues, ahí estamos. Gracias. Un gusto. Me agradezco. Espero les haya gustado, chicos. Ya se lo saben. El chino MR, el Kikín y el Sori, que no pudo estar en este podcast por problemas personales. Pero pues aquí andamos. Esperen los nuevos episodios también. Hay nuevos confirmados para los nuevos podcasts. En este caso nos tocó entrevistar a un pizzero de corazón y baterista, no, bajista. Ah, bajista. Lo que no se oye. Pero lo que más les gusta. Ah, bueno, con los seguimos dedos. Hablando del bajista. Sí. Un gustazo, chicos, ya saben, darle like, suscribirse, darle like a la página de Tierra Verde, comprar sus pizzas, ya ustedes saben. Nos vemos en el siguiente podcast, chicos, cuídense, los queremos un chingo. Besos, bye. Hasta luego, hasta pronto.